Hola, ¿qué tal? Este es un vídeo cortito y rapidito para que veáis que, aparte de los productos que hay en la tienda, ¿vale? Puedes decir uno u otro, por ejemplo, entráis en el producto y tenéis la opción de escoger, ¿vale? Tenéis el camiseta mujer, algodón orgánico, tienes el estilo de béisbol con sus colores diferenciados también. Vale, tenéis este, este, este y este. Las tallas. Tienes el cuello estilo Mao, si prefieres, con sus tres colores. Y tienes el camiseta de mujer manga larga, también con sus distintos colores. Luego, aparte, se puede personalizar de manera que se puede añadir un texto tanto delante, por ejemplo, podemos poner Nadine con un color que queramos, por ejemplo, naranja, ¿vale? Se puede poner más grande, más pequeño, se puede localizar donde queráis, ¿vale? Luego en la parte de atrás, pues lo mismo, podéis poner Bomber Family, que lo veréis en azul, pues en azul. Vale, en esta ya pone Bomber Family detrás. Podéis poner, pues yo qué sé, lo que se os ocurre. Winner, winner, chicken dinner, por ejemplo. Se puede incluso escoger el tipo de letra. Vale, y todo esto tranquilamente te lo miras, escoges el tipo de letra. Vale, letra que se hay rellenada y otra que no. Esta es feita, pero bueno. Y esta, bueno. Vale, entonces como mucho pues se puede poner, yo qué sé. Se viene el pollito, por ejemplo. A ver. Se viene el pollito. O puedes poner se viene. Ahora hay que cancelarlo. Se viene. Y aquí, pollito. A ver. Ok, perfecto. Vale, entonces esto es lo que se tiene que. Esto es lo que se tiene que gestionar. Vale. Pues nada, pues esto con todo, ¿vale? O sea, se puede escoger. Primero tienes que escoger si es el logo con letras o el logo sin letras. Bueno, también ahí aprovecha, hay mascarilla, hay funda de iPhone. Funda de iPhone por si a alguien le interesa. Ahí para estos iPhone. No sé si están muy actualizados o no. Pero bueno. Y ya está, lo importante es escoger sobre todo la camiseta que queréis y luego ya el tipo, ¿vale? El corte, estilo béisbol, cuello estilo Mao, ¿ok? Manga larga, ¿vale? En principio, para Nadine, algodón orgánico, estilo béisbol, cuello estilo Mao o manga larga. Y ya depende del corte, ya, entonces luego ya te vas a los colores. Pues nada más, ya está, que ya llevamos casi, bueno, 4 minutitos. Venga, pues listo este tutorial de cómo escoger las cositas. Bueno, por si a alguien le interesa una tacita, también se puede personalizar, ¿vale? Se puede cambiar el logo, ¿vale? Se puede poner de un lado o de otro. Y luego las letras, pues en vez de Bomber Family, pues si es para Noé que quiere una taza, se puede poner Team Fuet Noé. A ver cómo quedaría. Team Fuet Noé. Entonces quizás lo mejor aquí sería cambiar el logo así, hacerlo un poquito más pequeño, por ejemplo.
y listo. Se pone aquí. Y ya se puede añadir el producto. Pues ahora sí, esto es más o menos el que, si alguien necesita algo, que me lo pregunte, ¿vale? Tenéis las dos líneas de camiseta, del logo antiguo, de la taza, mascarilla, si es queréis. Y nada, el que esté interesado, pues adelante.